Ajá. Bueno, pero si entonces yo necesito que se decidan porque yo no, no quiero que no en la refri vamos a revisar los que están pelados. Porque yo no quiero que mañana la gente diga nos dieron comida. Cuando nosotros cuando yo lo saqué no tenían mal olor ni nada. Sería que no se le siente nada. Muchas cosas ahí que nos hicieran la camisa porque sería la gente no se los comería. Ajá. Hablarían. El trabajo de cocinar los están cocinando de puro fire. Lo caro que están los camarones. Eso también. $250 perdidos a la basura. 50 días. Solo se siente como que. Que le huele a eso. A ver a dónde ahí andado usted. Me. Pero él bien galán. Quiero verme. Vamos a ver. Se siente como que si fuera. Estaban en diario, no sé. Para ver si alguien le sentía. Porque yo a la primera, ahorita ya está siendo un dolorcito de estómago. Pero quiero ver cómo está quedando aquello, fíjese, porque ya tiene, ya está actualizado con nuevas luces. Quiero ver cómo va quedando. Míreme, Gilo me dijo que la programara, pero la programación ya la traen. Pues sí, entonces, viene. Vamos a revisar el programa. Por default, pero vos le podés mover con la aplicación o como vos querás dejarlo. Si querés dejarla con la luz quietecita, si la querés poner multicolor, si la querés poner automática, todo eso lo podés manejar con la aplicación. El láser que está de arriba, por aquí lo debería poner. Sí, aquí hay que bajarlo, ese no sirve nada ya. Corriente como por aquí que refleje en la pared. Creo que quedará en modo muerto. Solo cambié el rótulo y cambiarlo. Sí, pero estoy esperando cuando lleguemos los dos. Ay, bien te dije. Sí, sí, sí. Todo lo va a cambiar. Dale. Pero más seguido la A. Hey, fíjate que no es por nada, pero bicha, no, pero quiero ver, Norma, usted que vive en su propia casa y que de vez en cuando hay acción ahí. Cuando aplauda. Imagine hueso con hueso ahí. Pa. $460 más la traída, como $550 te sale. Solo una caja. Una es que viene por medida, esas son de 200 pies, eran no, 150 pies, 150. Cuando se la arruina y me avisa, no creo que arruina luego. Ah, pero está mejor una de estas. Sapo, va que está mejor una de estas que poner las tiras que ponen ustedes. ¿Está mejor el peón? Sí. Oiga, la vez si pura discoteca se le vieron la casa. Pero si se tiene coradito en la ventana, se viera de afuera para adentro. O sea, todo el abecedario dijera, pa. Uno de parar aquí y dijera, a ver, ¿qué está haciendo la vez? Decirle, de lejos. Por ejemplo, si tengo que volver a enfriar. Imagínate. No lo puedo recordar. Vos decís que vas a comprar una vez y la pones, imagínate en la noche o lo ve a la gente que se mueve así, esta vez sí, sí, no. Porque vos ya decís. Para los manuales va, porque hay que programarlos bien y ustedes sí, por lo visto no lo hicieron. No, ahorita, es que ahorita está en modo música. Vale, cambiarlo de modo. Modo música. ¿Con el teléfono aquí de un solo? No lo ando. Es que el Chapo estaba buscando cómo ponerla en luces arcoíris. Quería que así, mira. Es que se puede. Se puede multicolor, ya supongo. La bandera quiere poner. Ah, y está diciendo sí, se puede. No, pero es que yo, como el Sapo, no entendí. Si hubiera sido la Alejandro, hubiera entendido rápido. Esas palmeritas hubieran quedado chidas. Sí, con lucita, así es, puede todavía. El año pasado creo que sí. Estos palitos. Yo creo que sí. ¿Sabes cuál es el colmo? ¿Cuál es el colmo? Que allí donde dice el Salvador, acá pusimos el arco iris. Mire, pues. Sí. Ah, no está el arco iris. Qué bonito se ve. Dejalo en modo normal, desgraciado. Pues sí tienes razón, Gordo Melo, necesita el... Necesita el... Es que aquí todos estamos descompuestos. Igual que ese camarón. Aquí. Igual que el camarón. La tablet, Gordo. La tablet que usa para los carros. Pues entonces, Diana... Tenemos que ir a ver eso. Sí. Ah, pues. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa!
Bueno, lo de los camarones. Mi pelota de camarones. ¿De qué? Iban a hablar de no sé qué. Y ¿de qué íbamos a hablar? El plato, Diana. Cama. Con mi pelota de camarones me meto, oiga. Baja y la metí la pelota de camarones. ¿Cuál? Pero porque yo las tengo aparte, no, diferente. Pero ya, ¿cómo se le ocurre? Porque yo las iba a congelar, por eso las metí así. Ahorita que ya me acordé, desde la mañana, desde que los trajo el diablo, apestaban. Huelían raro. Y le pueden preguntar a la mexicana. Hubieran dicho algo, tenían que haberlo dicho en el momento, a mí, no a la mexicana. No, vaya, ¿qué ella no dijo? Es que espéreme, la mexicana dijo, va, ahí está la mexicana. Qué dijo, raro huele. Qué raro apesta. Norma, encendé las luces de ahí, porfa, todas las de aquí. Y es que, entonces mío, ella me dijo, es que el olor a marisco es muy fuerte, me dijo. Vaya, es que olor a marisco es muy diferente a que ya estén arruinados, es muy diferente. Es muy diferente, pero diferentísimo. Pero no creo que hayan arruinado todo. No, a ver, lo que pasa es que cuando un camarón se te arruina o una parte, no puedes sacar, decir este sí, este no. Porque puedes identificarlo. Vaya, estos son los que yo hice, velados. Hicimos. No huelen a no chuconada. Huelen, no. Pero eso no los que no estaban congelados. Y no los tenías abajo, Alejandra. Abajo y arriba. Es que es no problema. Caben y yo no quiero estar aplastando ahí los demás. Hija, en una bolsita, el problema es que no caben. No, güey, es cierto. Vaya, venga, sí, porque yo los puse. Pero es que mira, Alejandrita, en una bolsita, mamá, en el guacal, por eso es que no le caben. Mételo en un traste más chiquito, mamá, para que te quepa arriba. Es que es el gran animal. Es que. De por sí, ese día en frío abajo. Es que no acaban, huele normal. Porque en la mañana yo. Lo que sí estaban bien aguados y que. Escandaloso en el marisco, que si yo no lo salvo los camarones, le aseguro que todos se hubieran arruinado porque esta cosa no había enfriado nada y ustedes ahí los dejaron y se fueron, le valió riata. Sí, porque abajo lo habíamos dejado ahí, sí tiene razón. Y yo ni almorcé. Y siempre lo arruinaron. Gracias, camarón, porque salvó los camarones. La bola suya quiero ver. Porque esa todavía falta de ver si nos habían arruinado. Imagínense que esta gran pelota, imagínense los de en medio, cómo estaban de caliente. Y los había dejado en la parte de abajo, que no estaba nada de lado. Ni siquiera le hubieran durado ni a menos. Pero ya está helada. Ahorita sí, pero no tanto. ¿Qué hiciste de esa bolsa? No huele nada, pero. ¿Qué hiciste de esa bolsa? ¿Y esos son para? Para lo que, lo que va a hacer vos. ¿Y si probamos uno crudo? No, es que no huelen a choco. Es que creo que fueron los que hiciste de prueba, los dejaste mucho tiempo. Es que como le digo, porque los dejaba desde temprano afuera para usarlos de prueba. Pero también ese guacal tengo miedo de que sí se vaya. Olamos una por una de guacal, quiero ver. A ver. No, es que todavía. Ese sí, ya siente. Ese sí ya siente. Y no es el como el que huele allá, el que le... Este sí huele raro. Sí, abrilo de medio, que lo das a Julio. Es que uno que otro va a estar así, ¿sabes? Ajá. Pero raro porque los que estaban, los que tenían los poquitos que saqué de primero. Es que después uno está confunde el olor, ¿no? De tanta. Tiene no caca. ¿No limpiaste, pues? Sí, caca es. No lo limpiaste, pues. No le jalaste la trampita, la pipita. Ahorita no. Es que ahorita solo le corté la cabeza y los metí. Y luego mezclé los otros ahí. Sí, este sí ya. También este, ¿ve? Si no, todo siento yo, No, este sí huele muy fuerte. Ese también. También. Para Julio. Este, ay, ya, fue descuido tuyo entonces, mamá. Es que el problema es que este guacal lo tenías aquí abajo y esto no. Fue puchica. No, sí, yo creo que. Pero es que yo siento todo lo mismo. No, huele este. Quiero ver. Y huele este. Es que ya acostumbró al olor a chacalín, hombre. No, pues sí. Es que ahorita yo también me acostumbré al olor a chacalín, ya cuesta diferenciar cuál está chico. Yo no entiendo porque los que tenía eran poquitos. Y después yo le pasé más, que eran los de aquella bolsa. Ale, el problema fue que vos, como yo no vine. No, es que Ale, el problema es que los dejaste aquí abajo y esto no está velando bien. Ese montón de cabezas lo van a tener que botar. No sé. Sí, esa cabeza, yo dije, esa va a saber nadie, pero ni modo, lo quieren para una sopa. Pero si estos son, pero todos los que sienten. Vení. Y vos que sos el encargado de los mariscos y por allá te quedás, menguadute. ¿Qué pasó, viejo? Es que la Alejandra los dejó aquí abajo con este gran guacalón, no le llegó la... Mira, bien, se nota cuál es lo que no sirve. No sirve ese, este, huela este,
Este. Ese, no este, sé, no sé, este, ya no sé. Este. Es que no, Alejandra, no tiene que ver que sean 20 camarones de esos 25 se pudieran haber arruinado y 15 no. Vaya, pero antes de sacar y de meter. Es que ahorita están en proceso de arruinarse. Pero ahorita es de salvarlos porque sí, ya ahorita no, es que si se meten a la refri, en la, a congelar, no. Si lo meten a congelar, sí. Mire esto, ves, mire, mire. Esto ya no. Bueno, pues ahí veo, porque ya ahorita ya no. No, cocinémoslo ahorita. ¿Cocinado cómo, pues? Fritos. Lo más rápido. Ahora, ole este. No, no huele. Es lo, ole vos, yo no sé. Mira, yo me encargo, si no puedo descascarar. No, pero ese le huele. No, es que para descascararlo, no tenés que dejar, tenés que congelarlos más y después descascararlos, porque. No, así es, pues. Bueno, menos que se haga rapidísimo. No, pero se va a joder. Sí, rápido, cama. Ahí está. No, se arruina. Ahí está, bien. Va, entonces que le caiga toda la plaga, pues, y los hacemos empanizados, no, así rapidito o algo. Entonces, aquí no, allá el lavadero, allá el lavadero. Ahí huele, 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 huele. Sí, esto es arruinado. Demasiado. Está podrido. Como cuando lo vamos a la piscina, huele. ¿Y cuántas libras son ahí de camarones más o menos? No, es que no es eso, Jenny, es descuido de la Alejandra. Lo siento, Alejandra, no... No contaste con que eso no estaba helando, o sea, eso fue todo. Ya estaba helado. Es que no necesitaba solo heladito, necesitaba congelarse. Y entonces, ay, yo. No, aquí no. No, pero sí tienen que hacer algo. Y entonces no están arruinadas porque esta sí es lo mismo. Mira, es que la cabeza no es el cuerpo, no tiene carne. No es lo mismo. Ay, es que yo no entiendo. La carne es la delicada, el camarón. También tiene caca. ¿Y esto que los van a usar? Los tengo mucho tiempo. Pues yo no sé, mira, Julio los va a echar. Julio, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esto? Salvemos al camarón. Salvemos al camarón. ¿Qué utilizarían para diablas? Para nosotros nomás. Panizado. Para nosotros. Entonces va a tocar reponerlo. Eso, no. ¿Cuántas libras son? No, hay que pesarlos. No lo vi. ¿Aproximadamente cuántos son? ¿10 libras? No. Porque la hora que venía está abierta allá. 4 libras son. No, dame, son más, vos.